Buenas noches a todos. Tanto concurrido, me alegro. En primer lugar, quisiéramos dar las gracias, como no, a todos los presentes por haber venido, por asistir esta noche mágica para nosotros, un año más. Y todo ello gracias a nuestro ilustrísimo ayuntamiento, con su delegación de cultura. Que hay que dar las gracias que un año más hayan contado con nosotros. Y esperemos que esta noche nuestro pequeño repertorio, pero sí bonito y escogido, os guste a todos. Esta noche vamos a estrenar, si mal recuerdo, son 5 canciones nuevas que el año pasado, en la actuación que tuvimos aquí en el Castillo de Luna, pues no se cantaron, son nuevas de este año. A pesar de que ya las hemos cantado en varios sitios, pero esta noche aquí tan emblemática en el lugar en el que estamos, que es el Castillo de Luna, la vamos a cantar esta noche y esperemos que os guste a todos. Sin más, a continuación vamos a cantar la primera canción, que es Horas de Ronda, una bonita canción para ir cogiendo tono. Lo que sí quisiera es no olvidarme de algunos componentes de la Tuna que, por desgracia, no han podido estar esta noche aquí. Algunos por motivos personales, otros por enfermedad. Sí que hay uno entre nosotros que está aquí sentado, que espero que le guste lo que traemos esta noche, que él sabe que va dedicado casi todo para él y su esposa. Y esperemos que le dé ánimo y que pronto vuelva con nosotros. Que se recupere de todos los pormenores que esta vida nos hace enfrentarnos a ellos. Sin más demora, muchísimas gracias por esta noche aquí con nosotros y espero que os guste a todos. Horas rondas para todos ustedes.
que podáis con nosotros. Lo primero que vamos a cantar es la cinta de mi capa. ¿Cómo que no ves? Cómprate las gafas. Nosotros no vamos a ver, pero gafas no las cuento. Perdone. Bueno, pues, no sé, tú escucha, no lo sé. El estribillo, tú lo escuchas, lo canta. Pero es muy importante que la primera la cinta de mi capa. Sobre todo que le caiga en cara prima por luz, porque es el esposo de esta cuna. Lo pompadito para el pecho. ¿Eh? Y alguien que está juntado por aquí dice, soy muy bien para ser estudiante, pues somos estudiantes. Lo que pasa es que unas veces con los profesores que toman para nosotros y otras veces las contestaciones. Por ejemplo, a Mercedes. Estábamos juntos en clase de gramática y le dice a la profesora, mira, vamos a poner ejemplo a Antonio, Antonio soy yo, servidor de ustedes. Mira, conjúgame, Antonio fue abuelo. Y dice, tercera persona del futuro perfecto del verbo copulativo ser. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora conjúgame Antonio guapo. Dice, eso no lo puedo conjugar porque es mentira. Y claro, yo me piqué un poquito, digo, para un gol un cero porque se puede conjugar. Pues ustedes, porque yo soy guapo, tú eres guapo y eres guapo. Ah, muy bien, pues por un cero digo, ¿y por qué no está otro más? ¿Por qué digo? Porque yo soy guapo y has mentido. Lo he pasado bien, ¿verdad?
cambiar de modalidad. Esta es una canción más suavita, más tranquila, muy bonita y se llama Toda una vida. Pero ahí no está. Muy bien, pues nada, aquella persona que la sepa, si quiere cantarla con nosotros, que la cantéis, ¿eh? Vamos por ahí. Vamos por ahí. Yeah.
Que viva España. A ver si la cantáis. A pesar de los recortes y todos. Lo que sí se ha olvidado, por culpa de los recortes, eso sí, ¿verdad? Lo estábamos comentando. Que se han olvidado poner un cartelito ahí a la entrada, de que la entrada no era gratis, que era 5 euros. Luego, lo con dos compañeros míos, pues pasará. Los 5 euros, que por los recortes no he podido poner nadie allí. Vamos a cantar Viva España y a ver cómo sale y ánimo, arriba. Gracias.